presentamos a nuestra invitada de lujo. Le agradecemos a Patricio Lons, que hizo todos los contactos para que la profesora Mónica estuviera aquí. La profesora magíster, doctora Mónica Nicolielo Ribeiro, es uruguaya, egresada del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, con especialización en Historia Iberoamericana. Tiene una maestría cursada en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Es docente universitaria con más de 30 años en la especialización. Actualmente se desempeña en el Centro Regional de Profesores del Litoral, con sede en Salto, y en el Liceo Departamental Nocturno de Salto. Hoy nos da el lujo de presentar la problemática de la independencia de Uruguay, el famoso 25 de agosto, del cual los que estamos en esta orilla del Río de la Plata somos grandes deudores de este conocimiento, así que le agradecemos su trabajo y su referencia por visitarnos. Así que los dejo en manos de la doctora Nicolielo. Bueno, muchas gracias, Patricia, y le agradezco a todos los amigos y contactos que han hecho posible esta actividad. Vengo aquí con un grupo de 20 uruguayos. La idea es justamente establecer vínculos culturales de todo tipo y entrar en lo que es la temática genérica, por un lado, de nuestra cultura, de nuestra identidad hispánica, como recién se decía, y por otro lado también de la argentinidad y los elementos en comunes que tenemos a lo largo de las dos orillas. Me preguntaba uno de mis queridos amigos que se encuentra presente en este lugar, Patricio Lons, el historiador Patricio Lons, me preguntaba, ¿los uruguayos son todos reunificacionistas? Yo le decía, lo que pasa es que nunca nos separamos, así que en realidad no habría que anexar ni unificar, sino que estamos dentro de una región que es Argentina, considerada Argentina como, desde un primer momento, desde el año 1600, Martín del Barco Centenera escribe su poema épico, La Argentina, y esa es una Argentina en la cual no distingue entre una orilla y la otra. No estaba muy poblada por españoles en ese momento, pero él hace referencia a los indígenas querandíes en Buenos Aires y los charrúas y los minuanes en la banda oriental, sin distinguir una orilla y la otra. Es simplemente la Argentina, porque la palabra simplemente deriva del latín argentum, que significa plata, y a partir de ese momento ya se estaba usando el nombre de Río de la Plata, porque se pensaba que el Río de la Plata conducía hasta la Sierra de la Plata y al Rey Blanco. En realidad era el Cerro de Potosí, que ya estaba descubierto, pero bueno, en función de esa idea es que hablamos de Río de la Plata y las orillas del Río de la Plata, el estuario, evidentemente son la Argentina, entendida como una región. A partir de esa fecha hay un desarrollo histórico, social, económico, cultural, religioso, que es común a las dos orillas del Plata. Lo que nosotros tenemos es una convención preliminar de paz en el año 1828, que en realidad es resultado de una guerra. Es decir, en 1816, Portugal, que en ese momento Brasil era parte de Portugal, no se había separado, invade la provincia oriental. Tras 4 años de guerra, en el año 1820, la domina, pero porque derrota Artigas, derrota Andresito, los indígenas misioneros guaraníes, y se impone. Pero se impone en 1820, y ya en 1823 hay una sociedad de caballeros orientales que empieza a organizar la independencia, pero de Brasil. En 1825 se organiza una cruzada libertadora que desembarca en la playa de la Graciada, en Soriano, el 19 de abril de 1825. Esa cruzada libertadora suele llamarse de los 33 orientales, de los cuales no eran todos orientales, eran rioplatenses, eran paraguayos, eran argentinos, ¿verdad? O sea, era una cruzada organizada en Buenos Aires para liberar a Uruguay de lo que en ese momento, ya en 1825, era dominación brasileña, porque el Imperio de Brasil, con el grito
Benito de Ipiranga se separa en 1822 de Portugal. Hay todo un trasfondo en el medio de revoluciones liberales, que probablemente es lo que genera el enfrentamiento entre portugueses y quienes ya se consideran brasileños. Y además la corte, hay que pensar que la corte portuguesa ya en 1808 había emigrado a Río de Janeiro y Brasil se había transformado, es decir, el Imperio de Brasil se había transformado en el centro de la comunidad lusa en todo el mundo. Bueno, entonces la provincia oriental estaba ocupada por fuerzas primero portuguesas, después brasileñas, y los esfuerzos por liberar a la provincia oriental se organizan en lo que hoy día decimos la República Argentina, pero que en ese entonces eran las Provincias Unidas. Esas Provincias Unidas ayudan a la provincia oriental a independizarse en 1825 con esa cruzada libertadora que sale de Buenos Aires, desembarca en Soriano, cruza el río Uruguay, estaba formada por gente de distintos lugares del Río de la Plata. Y entonces, ¿qué pasa? El Imperio de Brasil le declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una guerra sangrienta que dura desde 1825 hasta el año 1828 y que termina con las finanzas de las Provincias Unidas. Es una guerra en la cual la Argentina, lo que hoy llamamos la Argentina actual, se desangra, pero en un enorme esfuerzo por ayudar a esa provincia que considera una provincia hermana. Al punto de que las otras provincias hermanas terminan económicamente, financieramente destruidas por ese esfuerzo. A veces nosotros los uruguayos no somos muy conscientes de eso. Y entonces, en 1825, se organiza la Sala de Representantes de la Florida, donde concurren los representantes de los pueblos de la provincia oriental. Esa sala de representantes de la Florida promulga, aprueba tres leyes fundamentales. Cuando decimos leyes fundamentales, son las leyes que van a dar pie a la Constitución. Y esas tres leyes fundamentales son la ley de independencia, pero es la ley de independencia del Imperio de Brasil, y la ley de unión con las Provincias Unidas. Y esa es la fecha que en Uruguay se considera la fecha de independencia del Uruguay. Pero fíjense que es una fecha de independencia muy especial y que ha dado lugar a muchas reflexiones y debates, porque ¿nos independizamos de quién? No nos independizamos de España, nos estamos independizando del Imperio de Brasil. No nos independizamos de Argentina, sino que todo lo contrario, nos estamos uniendo, la ley fundamental de unión, la segunda ley fundamental, nos estamos uniendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La provincia oriental también es la provincia que aprueba en ese momento la constitución de Rivadavia, sin demasiadas condiciones tampoco, a diferencia de las demás provincias unidas que discuten esa constitución de Rivadavia. Es decir, es realmente una unión muy firme, con mucha seguridad por parte de los integrantes de esa sala de representantes. Y es muy interesante lo que dice la segunda ley fundamental, porque dice que nos volvemos a integrar a aquellos hermanos que por naturaleza siempre han tenido con nosotros el vínculo más sagrado que existe en el mundo. ¿Qué pasa como resultado de esa guerra en la cual se desangran las Provincias Unidas luchando contra el Imperio de Brasil? Termina eso en una situación en la cual realmente las Provincias Unidas no pueden seguir esa guerra, el mismo Imperio de Brasil está agotado y por lo tanto se llega a la idea de hacer un tratado de paz, llamado la Convención Preliminar de Paz. Aparece ahí la mediación británica. Si la mediación británica aparece en cada momento en el cual hay una oportunidad, ellos son muy hábiles. En ese momento tratan de no dar la idea de que quieren extender su influencia, sino todo lo contrario. Inglaterra era vista como una potencia muy liberal, progresista, avanzada, y la influencia aparece cuando hay conflicto. Bueno, nosotros aparecemos como los mediadores. Entonces, en esa mediación, que no es solamente en esta guerra, es en general en toda América, cada vez que ven la oportunidad, bueno, aparecen como los mediadores, eso le da la posibilidad de influir en los acontecimientos. Entonces, se celebra una convención preliminar de paz.
El propio nombre de Convención Preliminar de Paz indica que era algo provisorio, o sea, una situación, una solución provisoria, circunstancial, para una guerra que se estaba dando en ese momento y que no daba para más. Pero Convención Preliminar de Paz significa que tendría que haber habido otra Convención Definitiva de Paz. Nunca hubo esa Convención Definitiva de Paz. Lo más que hubo fue en el año 1859 un tratado de neutralización en el cual se acordó que ninguno de los países del Río de la Plata iba a intervenir en el otro, por eso lo de neutralización. Entonces, de facto, queda una situación en la cual, de acuerdo con lo establecido en la Convención Preliminar de Paz, se forma una asamblea constituyente, en lo que era la provincia oriental, se forma una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente elabora una constitución que es la de 1830, la primera que rige nuestro país, pasamos a llamarnos República Oriental del Uruguay. Esa constitución a su vez no es una constitución adaptada a la realidad nacional, por la constitución de 1830, es una constitución que excluía al 95% de la población, una constitución liberal, una constitución de las élites y de los doctores de Montevideo, y por eso decimos que en 1830 hubo dos países, un país real y un país legal, y por lo tanto una situación en la cual teníamos, por un lado, los doctores de Montevideo, los caudillos en la campaña. E incluso hasta tal punto que el caudillo más importante en ese momento, que era Fructuoso Rivera, tenía su cuartel general en Durazno y ahí tenía la comandancia general de la campaña. Y teníamos prácticamente una situación de dualidad de poderes. Por un lado, el presidente que representaba a los doctores, la élite en Montevideo, y por otro lado, el caudillo en la campaña. Se empieza a ver una realidad con esa independencia, independencia que ni siquiera se sabía si era definitiva o era provisoria, pero se empieza a ver una realidad de país que no se sabe si es viable. El Uruguay se independiza con 30.000 personas, que hoy en día cabrían en el Estadio Centenario, con una economía totalmente destruida, sin caminos, con una infraestructura que hay que armarla de golpe, de la noche a la mañana. Por lo tanto, la gran discusión es, bueno, ahora tenemos una república que es independiente como resultado de esa Convención Preliminar de Paz, pero bueno, ¿cuánto va a durar esta república? ¿Va a ser viable? En 1836 ya se ve hasta qué punto tenemos un país viable o no. En 1836 se forman lo que hoy día son los dos grandes partidos tradicionales, que en ese momento son dos grandes divisas y representadas por dos grandes caudillos, que por un lado Manuel Oribe, por otro lado Fructuoso Rivera. En la batalla de Carpintería, en Durazno, en el año 1836, se enfrentan las fuerzas de Manuel Oribe y las de Fructuoso Rivera. Y el país queda dividido en una guerra civil. ¿Cuál era el problema? El problema era, el primer presidente del Uruguay después de 1830 fue Fructuoso Rivera. Cuando después se elige a Manuel Oribe, que los dos habían sido caudillos artiguistas, ¿verdad? Pero esto es como un neoartiguismo, una segunda generación artiguista. Manuel Oribe revisa las cuentas, la administración del gobierno de Fructuoso Rivera y dice, bueno, fue un gobierno desprolijo, aquí hubo corrupción, acá hubo una mala gestión. Y entonces, siendo presidente Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, que era el caudillo de la campaña, dice, no, a ver, nos están ofendiendo, están hablando del mal de nuestro gobierno anterior, y comienza la guerra civil. Una guerra civil en la cual después queda involucrada la otra orilla del Plata, porque Manuel Oribe busca ayuda con Rosas, con Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Se forma, por lo tanto, un bando federal y, por otro lado, Juan Manuel de Rosas con Manuel Oribe tratan de sitiar Montevideo para poder recuperar el gobierno perdido. Entonces, Montevideo se defiende, se forma lo que se llama el gobierno de la defensa, se defiende del sitio que organiza Manuel Oribe, es presidente queriendo recuperar su cargo de presidente, obligado a renunciar a su vez por la flota francesa,
Francia bloqueó en 1838 el puerto de Montevideo y hasta que Oribe no renunciara no levantaban el bloqueo. Entonces pasa a ser un conflicto regional entre federales rioplatenses, no solamente incluso federales rioplatenses, sino que el mismo caudillo Fructuoso Rivera tenía aliados y partidarios que eran también federales y republicanos en el sur de Brasil. Y por otro lado, la intervención francesa, la intervención inglesa y los unitarios. Los unitarios todos reunidos en Montevideo, la generación del iniciador de 1838, en torno a lo que son las ideas de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, y por otro lado, lo que son también las ideas de Bartolomé Mitre. Así que Sarmiento y Mitre ahí tienen y la generación del 38 tienen su foco de resistencia contra Rosas en Montevideo. Bueno, todo esto nos va marcando que es casi imposible a decir, en realidad, que Uruguay se independizó en 1828, 1830, 1825, porque estamos viendo que después de esa fecha seguíamos vinculados con los acontecimientos históricos en Brasil y en Argentina. Esa guerra, que por un lado es guerra civil uruguaya, llamémosle así entre comillas, que por otro lado es guerra civil rioplatense, pero que por otro lado es con intervención británica y francesa, porque en ese momento comienza la expansión de Francia e Inglaterra en el resto del mundo, tratando de abrir los ríos, de forzar la navegabilidad de los ríos interiores. Pensemos que en la misma fecha los británicos estaban bombardeando los puertos de China para obligar a China a abrirse al comercio internacional, así que esto que pasaba acá pasaba en el resto del mundo. Nos demuestra que ese Uruguay en realidad no era independiente, formaba parte de un contexto más amplio en el cual tenemos que hablar de una historia regional. Pero termina la Guerra Grande. En Uruguay la Guerra Grande termina en 1851, en Argentina en 1852, con la Batalla de Caseros, la caída de Rosas. En Uruguay se llega a una fórmula de, bueno, no hay ni vencidos ni vencedores, pero bueno, de nuevo con todo el país destruido, con parte del país hipotecado a los franceses y a los ingleses, la plaza matriz estaba como garantía, estaba hipotecada Samuel Lafone se organiza a partir de lo que es la independencia, supuesta independencia entre comillas, del Uruguay en 1830. Samuel Lafone, que se beneficia de la destrucción de la Guerra Grande, porque son los comerciantes que adelantan el dinero y de paso crean sus bancos. Samuel Lafone crea un negocio que es lo mismo que había pensado España geopolíticamente para consolidar la influencia hispánica en el Río de la Plata y en el Atlántico Sur, pero dado vuelta, invertido. Entonces, si Montevideo había sido el apostadero naval del Río de la Plata, que vigilaba las Islas Malvinas y parte de la costa de la Patagonia Argentina, y si Maldonado había sido la ciudad que abastecía al asentamiento primitivo original de las Islas Malvinas, pues a fines del siglo XVIII hay un documento muy importante, que es un acta que hace el cabildo de San Carlos, de la ciudad de San Carlos, donde ellos consideran un honor haber sido los vecinos de San Carlos los que abastecieron de harina al asentamiento primitivo que al principio era el de Bougainville, ¿verdad?, que era francés, que después se hace un acuerdo para que se considere español, haber abastecido desde San Carlos a las Islas Malvinas y Montevideo haber vigilado la piratería en el Atlántico Sur. Y es más, con una influencia que iba hasta Guinea Ecuatorial. O sea, la jurisdicción que tenía que vigilar Montevideo como apostadero naval, siempre Montevideo como apostadero naval, Buenos Aires, capital del virreinato, pero eso iba hasta Guinea Ecuatorial, o sea, todo el Atlántico Sur. Bueno, esa situación se da vuelta como una tortilla, una media completamente, después de la Guerra Grande, porque ahí son los empresarios británicos, con acuerdo de la monarquía británica, los que pasan a controlar toda esa región. Entonces, Maldonado, Montevideo, se transforma en una plataforma expansiva hacia las Islas Malvinas. Y en lugar de tener un apostadero que vigila las Islas Malvinas para defender la soberanía hispánica, lo que vamos a tener ahí es una plataforma para la expansión británica, con un negocio, con empresarios británicos que
por un lado, se beneficiaban de la economía que iban introduciendo en las Islas Malvinas, donde va apareciendo la empresa que hoy en día es la que se beneficia de las Islas Malvinas con apoyo de la monarquía británica, pero haciendo todo un juego de intereses donde estaba vinculado la economía de las Malvinas con Maldonado, con Montevideo, o sea, todo al revés de como había sido, ¿no? E incluso se introduce ganado, que era ganado de la provincia oriental, se introduce en las Islas Malvinas. Y como después a ese ganado de las Islas Malvinas, que era de origen rioplatense, había que se precisaba mano de obra para faenarlo, se introducen gauchos también. Así que tenemos gauchos en las Islas Malvinas, tenemos ganado en las Islas Malvinas, pero ya la región dada vuelta como una media en beneficio de los intereses geopolíticos británicos. Esto también nos está mostrando que Uruguay no se independiza en el sentido de separarse. Lo que un importantísimo político y ensayista uruguayo del año 1880, que escribió una reflexión, un ensayo, reflexionando sobre este tema, dice, por 1880, dice: tenemos una criatura que tiene un solo estómago, porque la economía es la misma del lado argentino y del lado uruguayo, pero esa criatura tiene dos cabezas, porque tiene dos gobiernos. Entonces, ¿la separación qué es? La separación es de gobierno, de gestión, de querer formar estados separados. La economía, la sociedad, la cultura, investigada profundamente, es la misma. Y a tal punto que la discusión acerca de si Uruguay tiene que ser un país separado de la Argentina, tiene que formar parte de la Argentina, que además no fue solamente un problema del Uruguay. O sea, sabemos lo que fueron las luchas entre federales y unitarios, sabemos que Buenos Aires se separó de la Confederación, sabemos que hubo intentos de sustituir el puerto de Buenos Aires por el puerto de Rosario, para que fuera el puerto de las provincias. Bueno, toda esa historia no la tiene solamente el Uruguay, es una historia común con las provincias argentinas. Fíjense ustedes, hasta 1880, Ángel Floro Costo decía esto. Y en 1879 hay una gran discusión, una discusión muy importante, que es entre Francisco Bauzá, colorado, partidario de construir una nacionalidad, es decir, a partir de la formación de lo que en realidad es un gobierno, construir un gobierno separado, construir un Estado y desde ese Estado construir una nación que no existía. Bueno, entonces Francisco Bauzá funda una línea historiográfica nacionalista. Y por otro lado, Juan Carlos Gómez, en 1879, cuando se celebra un nuevo aniversario del 25 de agosto de 1825, Juan Carlos Gómez genera ahí una gran polémica porque dice: a ver, un momento, vamos a celebrar ahora el 25 de agosto de 1825 la independencia del Uruguay, ¿verdad? Que era lo que quería celebrar la línea nacionalista que estaba representada por Francisco Bauzá y historiadores posteriores. Y Juan Carlos Gómez le dice: pero ustedes se están dando cuenta de que vamos a celebrar una independencia con un acta donde aparecen tres leyes fundamentales, y que esas tres leyes fundamentales son: una, nos separamos del Imperio Brasil. No dice nada que nos separamos de la Argentina. Pero todavía aparece una segunda ley fundamental. Y esa segunda ley fundamental es de unión con la Argentina. Entonces, ¿cómo se entiende? El Uruguay realmente es un país independiente. Si nuestro origen fundacional, nuestras leyes fundamentales dicen eso. Entonces ahí empieza una gran discusión. Se forman dos líneas. La línea unionista, que un poco la organiza Juan Carlos Gómez, que funda un partido llamado Partido Platense, y por otro lado la línea separatista, unionista, liderada por autores nacionalistas. ¿Qué dicen los autores nacionalistas para poder fundamentar, a ver, por qué Uruguay tiene que existir por separado de las Provincias Unidas? Dicen: no, lo que pasa que desde tiempos inmemoriales, fíjense ustedes, tenemos un río llamado Uruguay que nos separa como si fuera un tajo, tenemos además un relieve en el norte del Uruguay que a su vez nos separa de Brasil, aunque no tanto, y además tenemos, dicen, una población indígena charrúa, la raza uruguaya es una raza charrúa,
la geografía ya desde tiempos inmemoriales, empiezan a crear una justificación de por qué Uruguay tendría que ser un estado por separado. Y bueno, y ahí surge todo un relato, una historiografía, una interpretación y un relato, que dice, por ejemplo, estas cosas. Dice, nos separamos de la Argentina, somos un estado aparte, no tenemos nada que ver, estamos enfrentados, etc. Ahora, si uno va al sentido común, en lo que está en la base de las cosas, no nos separamos de la Argentina. O sea, uno viene acá, nosotros en este momento estamos paseando por Buenos Aires, estuvimos en distintas partes de Buenos Aires, y los chicos lo pueden decir, estuvimos absolutamente cómodos, como si siempre hubiéramos vivido acá, como si hubiéramos nacido acá. Capaz que el primer día, el segundo día, uno empieza a encontrar diferencias, pero después del segundo y el tercer día, uno dice, bueno, no, yo estoy acá en mi país. ¿Cuál es la diferencia? De pronto hay más tránsito, hoy vimos el tránsito, lo que es. Las distancias son enormes, son gigantescas. Buenos Aires es una megalópolis, claro. Pero yo me siento en Montevideo, me siento en Salto. ¿Cuál es la diferencia? La misma cultura. Hay barrios que son mucho más tranquilos, lo que puede ser Salto, Montevideo. Entonces uno se siente muy cómodo. Y en definitiva, somos parte de lo mismo. ¿Qué pasa con el otro tema, que es el tema de la hispanidad, ¿verdad? Donde la última bandera en común que tuvimos fue la bandera de las aspas de Borgoña, que ya ni nos acordamos más porque eso en los manuales no está. Digo, hay cosas que en los manuales no está por razones estratégicas, porque se quiere imponer otro tipo de relato. Pero fue la última bandera que tuvimos todos, y además no solamente nosotros, sino también muchos estados de Estados Unidos, porque hay que pensar que lo que hoy es Estados Unidos era parte también de la hispanidad, que incluso las primeras poblaciones de Estados Unidos, como las de Florida, fueron las primeras de Estados Unidos, que el primer idioma que se habló en Estados Unidos fue el español, así que tenemos, por ejemplo, un estado llamado Alabama, donde ahí hay una bandera de aspas de Borgoña, pero también lo tenemos a lo largo de toda América. Digo, es un símbolo compartido, que representa una identidad. Yo creo que tenemos que pensar en la identidad, en la cultura y la civilización por encima de lo que pueden ser banderías políticas, por encima de lo que pueden ser conflictos profundos, pero que de alguna manera son el trasfondo, son lo que está por detrás. Lo que está por delante es una civilización. Cuando nosotros hablamos de la civilización griega, los griegos estaban muy enfrentados entre ellos, muy enfrentados. Estaban enfrentados a Atenas, que había organizado la Liga Jonia, estaba enfrentada con Esparta, que había organizado la Liga Doria, los atenienses estaban enfrentados entre ellos, no todo el mundo era partidario de Pericles, estaban los partidarios de Pericles, los contrarios. Sócrates, por ejemplo, gran filósofo, discutió la democracia ateniense, así que la democracia ateniense tenía sus críticos, no era que estaban todos de acuerdo, pero luego, con el paso de los siglos y con la perspectiva, lo que a nosotros nos interesa es la civilización griega. Eso es lo que va a quedar, más allá de todos los conflictos. Y pienso que eso es lo que tenemos que construir. ¿Y qué pasa entonces con el tema de la hispanidad? Pasa lo mismo. No nos separamos de España. Era imposible. O sea, si ustedes artificialmente quisieran crear de Rusia 30 repúblicas separadas, esas 30 repúblicas, más allá de sus características locales, seguirían siendo Rusia. No habría manera de convertir eso en otra cosa que no fuera Rusia. Nosotros tenemos una América hispana que está dividida así en repúblicas, pero sigue siendo la América hispana. Entonces sigue siendo una nación. Lo que tenemos es una nación que está dividida políticamente. Y que, sin embargo, en otros aspectos que quizás sean más profundos, como la economía, la sociedad, la cultura, las mentalidades, la historia, sigue siendo un solo país. Así que, en ese sentido, tampoco nos separamos de España. Y en ese sentido, donde nosotros podemos decir, bueno, somos España. El nombre España es como Argentina. El nombre Argentina significa, desde el 1600, es la región de las dos orillas del Río de la Plata. El nombre España significa muchas cosas. Es hoy en día el nombre de un Estado-Nación, ahora, después de una larga evolución, donde incluso todavía sigue habiendo problemas para conformar ese Estado-Nación. Pero España también es el nombre de una región. Es el nombre de una región que habla español, que tiene una cultura española. En el siglo XVII, por ejemplo, que hay un movimiento comunero en Paraguay,
ese movimiento comunero. Hay un documento donde se expresa la idea de ese movimiento comunero y dice: estamos formando con este movimiento comunero la República Española. Paraguay se autodefine en el siglo XVII, ese movimiento, digo, ese acontecimiento, como la República Española. Podemos estar en acuerdo, en desacuerdo con ese movimiento comunero, todo lo que se quiera, pero ellos se dieron el nombre República Española, así que se sentían España. Pasa lo mismo entonces. Pensamos que nos hemos separado de España, que nos hemos dividido de España. Bueno, miremos las cronologías. Los acontecimientos históricos a lo largo del siglo XIX en España, los acontecimientos históricos a lo largo del siglo XIX en América. Capaz que tiene distinto nombre, pero es lo mismo. Cuando uno piensa en el gobierno de Isabel II, liberal, tratando de crear una España centralizada, y que lo mismo habían intentado hacer los Borbones desde el siglo XVIII, no desde el siglo XIX con Isabel II, sino del siglo XVIII, la gran política de los Borbones, la centralización, la modernización, el afrancesamiento, y miramos lo que intentaban hacer los unitarios en el Río de la Plata, y por otro lado comparamos los federales en el Río de la Plata y los carlistas en España, con esa concepción de una monarquía federal, tipo cantonalista, pero tratando de respetar lo que habían sido las tradiciones españolas hacía siglos. Y es lo mismo, o sea, es lo mismo con variantes. Tengo por un lado unitarios y federales, que esos unitarios no es que aparecen en 1810, ya había una tradición borbónica centralista anterior, y por otro lado tengo unitarios y tengo federales. Y esa es la gran discusión, esa es la gran lucha acá en el Río de la Plata. Pero ¿qué pasa en México? Yo me pongo a buscar qué pasa en México, qué pasa en Centroamérica, qué pasa en Colombia. Y bueno, ahí tenemos dos grandes partidos en Colombia, por ejemplo, lo que era el Virreinato de Nueva Granada, después se transforma en la Gran Colombia. Yo tengo liberales, tengo conservadores. ¿Cuáles son las ideas de los liberales? ¿Cuáles son las ideas de los conservadores? Bueno, tengo un proceso común. Ahora, en el año 1800, alrededor del año 1850... después de, digamos, esa gran revolución, ese conjunto de revoluciones hispanoamericanas que generan esa situación de crisis de la monarquía hispánica con diferentes proyectos y guerras civiles, alrededor del año 1850, aquellos que estaban tan entusiasmados con la independencia en el sentido de separación empiezan a darse cuenta de que nosotros, divididos y separados, somos muy débiles frente al mundo exterior. Y queda claro con la Guerra Grande, intervención inglesa, intervención francesa. En México, 1848, que es un fenómeno contemporáneo de la Guerra Grande. Guerra Grande, llamamos nosotros en Uruguay el periodo de las luchas civiles y la intervención internacional entre 1838 y 1851. Bueno, entre esos mismos años tenemos que un México dividido, enfrentado entre federales, se encuentra con la separación de Texas. Un estado donde había mucha colonización norteamericana y se había tratado de fomentar para justamente el crecimiento y el desarrollo del país. Ese estado es el que genera, utilizando un poco la máscara del federalismo, la lucha contra el gobierno central y la guerra mexicano-norteamericana. En la guerra mexicano-norteamericana, que termina en 1848, o sea que estamos dentro del mismo periodo, donde México pierde la mitad de su territorio, que hoy en día conforma Estados Unidos. Así que, si comparamos lo que es la historia de España, la historia de Río de la Plata, la historia de América del Norte, estamos frente a una historia común. Entonces, por 1848, los primeros que empiezan a darse cuenta de qué débiles somos, enfrentados, separados y divididos y balcanizados, son justamente, primero, los mexicanos y después también lo que había sido el Virreinato de Nueva Granada, lo que Bolívar había convertido en, o había intentado fundar como la Gran Colombia, porque se nota la debilidad frente a la presencia extranjera. Y por 1850, acá en el Río de la Plata, uno de los primeros que impulsa el hispanismo en el sentido de tratar de reconstruir esa unidad hispánica original que nos hubiera podido transformar en una gran potencia mundial desde todo punto de vista, es un uruguayo. O sea, ¿quién mejor que un uruguayo para darse cuenta
de lo que podía ser la debilidad, la dispersión, la balcanización. Y es Alejandro Magariño Cervantes. Alejandro Magariño Cervantes en el año 1852 funda una revista que se llama La Revista de los Dos Mundos, la imprime en Madrid y desde allí intenta hacer una toma de conciencia y es la primera probablemente, por lo menos que yo conozca, declaración en la cual se dice, a ver, tratemos de reconstruir la unidad originaria que era la que nos daba fuerza porque estamos en absoluta situación de debilidad frente al extranjero. Y entonces dice Alejandro Magariño Cervantes, bueno, a ver, ¿en qué cosas podríamos coincidir? Y dice, tenemos un idioma común, tenemos una religión común, que es la católica, tenemos tradiciones comunes, hasta estamos emparentados, descendemos de los mismos, tenemos una historia de la cual nos podemos gloriar, muy excepcional. Y en el mismo año, 1852, cuando ese uruguayo Alejandro Magariño Cervantes empieza a impulsar esa idea de reconstrucción, de la unidad, de la hispanidad. La hispanidad, palabra que ya conocían los romanos. Los romanos cuando iban a definir lo que era característico de Hispania, de la gente de Hispania, hablaban de la hispanitas. Y en 1831, Vanegas, en pleno Renacimiento español, también habla de la hispanidad. Así que el nombre, el concepto hispanidad ya existía. Y lo retoma Alejandro Magariño Cervantes. ¿Y quiénes son los otros que se sienten preocupados por la debilidad frente al extranjero, la balcanización? Gente de Centroamérica, de las Antillas, o sea, los pequeños países, Uruguay, República Dominicana, Cuba, los pequeños países que no podían sobrevivir solos, de ahí salen los primeros hispanistas de mediados del siglo XIX. Y coinciden entre ellos y comienza esta prédica de reconstrucción de una patria grande, donde la patria grande es, a partir de esos tres elementos en común, donde nunca hubo discusión entre hispanistas o hispanoamericanistas. Tenemos una religión católica, como el mundo islámico puede tener su religión islámica. Eso incluso no es solamente una religión del punto de vista ceremonial o institucional, sino que lo católico forma parte del pensamiento de fondo de todos nosotros. Es decir, nosotros podemos no ser católicos, podemos ser protestantes, podemos ser ateos, pero nuestro pensamiento, la cultura en la cual nos formamos es una cultura católica. Cuando hablamos de catolicismo queremos decir eso. Es decir, queremos decir que en el siglo XVI, en el año 1500, el gran proyecto por el cual se pobló América fue, el gran objetivo fue la evangelización. No era la conquista, no era hacerle la guerra a los indígenas, era la evangelización. Bajo la idea de el mundo, el planeta Tierra, es de la humanidad. Y el derecho y la humanidad tiene derecho a conocer ideas. O sea, las ideas deben difundirse. No solamente que los españoles tienen derecho a, digamos, a la libre expresión y difundir ideas, sino que los indígenas americanos tienen derecho a conocer eso que también conocieron los húngaros, los vándalos, los godos, los alamanes, los francos, todos esos pueblos que fueron llegando a Europa después de que el cristianismo tenía siglos de historia. ¿Cómo Europa llega a ser Europa? Porque va integrando a esos pueblos una fe común, porque va formando una cristiandad. Eso está mucho más allá de las creencias religiosas de cada uno. Eso es la formación de una civilización. ¿Qué se intenta hacer en América? Se intenta, bueno, si los húngaros tenían derecho a conocer el pensamiento cristiano y a que ese pensamiento cristiano fuera un elemento de unidad y de unidad espiritual y con lo que es el mensaje cristiano, que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Hoy en día de pronto decimos cristianismo, catolicismo y dicen, no, acá lo que se está haciendo propaganda a favor de, no. Hay una profundidad humana de civilización en eso
que hoy en día no lo captamos porque, bueno, se ha ido perdiendo, pero la idea era que ese mensaje se difundiera por el mundo. Es la principal razón de la presencia europea y cristiana, propiamente dicha, en América. Si lo que se establece en América, se consideraban cristianos, se consideraban en todo caso, desde el punto de vista político, leales a una monarquía, pero esa monarquía porque era monarquía católica, no por otro motivo. No había un Estado-nación llamado España. Entonces América también es la cristiandad. Europa se funda como cristiandad, como civilización cristiana. América también se funda como civilización cristiana. Todo ese proceso de evangelización, ¿qué hace? Va creando una cultura común. Por supuesto que es un proceso muy complejo, muy largo, muy difícil. El otro elemento es, según planteaba Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, que es la primera que se plantea algo como derechos humanos. La idea de derechos humanos no aparece ni en 1948, ni en 1789, 1789 menos que menos, porque en 1789 la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa es una declaración que está dirigida a los varones y que está dirigida a los hombres blancos, ¿no? No es una declaración universal. En cambio, la discusión que se da en América es una discusión a favor de los derechos universales del hombre, no con ese nombre, pero sí bajo la idea de que lo principal es la persona humana y no importa, lo otro es todo accidental, la etnia, la raza, el origen, el territorio. Y no es una imposición el cristianismo, no estaba pensado como justificación de un colonialismo como después se hizo en el siglo XIX. En el siglo XIX el colonialismo belga, británico, francés, usa como elemento de justificación el cristianismo. Pero esta es otra civilización. Cuando nosotros hablamos de la España de 1500, es otra civilización. Y ahí hay una convicción, una verdadera creencia de que los hombres tienen derecho a salvarse y hay una preocupación de que media humanidad no pueda salvarse. Entonces hay algo que se ofrece al indígena americano. El indígena americano lo recibe. Y el indígena americano tampoco es un papel en blanco, tiene ideas propias, dialoga, discute, está de acuerdo, no está de acuerdo. Cuando no está de acuerdo, ¿qué dice? Bueno, los cristianos nos trasladan este mensaje, pero después ellos en la práctica se comportan de otra manera. Eso es lo que le dicen, por ejemplo, a Ramón Pané, que en 1493, es un sacerdote jerónimo, que en 1493 ya en la isla española estaba tratando de difundir el cristianismo, y los caciques taínos le dicen, bueno, sí, pero nosotros vemos que una cosa es el mensaje y otra la práctica. Entonces Ramón Pané se preocupa, va a España, dice, no, acá lo que está pasando es que los taínos nos dicen, sí, qué mensaje más interesante, qué lindo el cristianismo, pero lo que estamos viendo es que no funcionamos como modelo. Llega eso a Carlos I de España, Felipe II, se genera todo un debate, una discusión, la Universidad de Salamanca, se discuten cosas increíbles que se están discutiendo ahora, y se dice, no, a ver, los futuros asentamientos españoles en América tienen que ser modelos sociales. Eso está en las instrucciones de Felipe II sobre nuevo poblamiento en América. Esto no es una conquista, esto es una evangelización, si quieren los indígenas, si no quieren, no. Esto es que la humanidad tiene derecho a conocerse, esto es que la humanidad tiene derecho a comerciar, porque en realidad el objetivo era comerciar con China, en el medio apareció América, pero la idea es el comercio en el mundo tiene que ser libre, la navegación tiene que ser libre, los mares tienen que ser libres. Nadie estaba hablando de monopolio ahí, que es el gran prejuicio con el cual se mira España. El monopolio más bien es de origen británico, pero la idea del mare liberum es un concepto español. Después aparece la otra idea del mar cerrado, el mar clausum, que es más bien inglesa, ¿no? Todo esto un poco se desconoce.
Y además, la humanidad tiene derecho a migrar, porque el planeta es de todo, así que hay un ius migrandi, que lo defiende Francisco de Vitoria, y dice Felipe II, los españoles tienen que comportarse y ser como modelo de sociedad, pero tienen que conocer los otros modelos de sociedad, porque si no los conocen, y además cada cual tiene derecho a tener su modelo de sociedad. Bueno, eso no es que en torno a un Felipe II hay una gran discusión, un gran debate, cosas que se están discutiendo ahora mismo. Nosotros los hispanos somos los autores de ese gran debate, y por algo acá en América estamos preocupados por cosas como derechos humanos, estamos preocupados por cosas como ir hacia una sociedad más justa, una sociedad que esté orientada a valores y no en torno a objetivos de tipo materialista. Bueno, todo eso tiene 500 años de historia. Claro, era la primera experiencia, era muy difícil. Pero eso nos hace a todos hispánicos. Es una forma de pensar muy diferente de la del Islam. En su momento, Bartolomé de las Casas, no muy discutido, pero Bartolomé de las Casas dijo, nosotros tenemos que ser diferentes de los musulmanes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ser diferentes de los musulmanes? Y bueno, nosotros estamos luchando por derechos humanos, por igualdad, por justicia. Los musulmanes no hacen eso. Eso entonces es hispanidad, y el resto de la historia de España, todas las circunstancias graves que afectaron la historia de España, la guerra civil española tiene su paralelo acá en América. Lo que pasa es que nosotros de pronto lo vemos como dentro de una guerra fría, con rojos y azules, digamos, pero lo que pasa acá en América es lo que pasaba en España, y tenemos las mismas tragedias, tenemos los mismos actos de heroísmo, así que en realidad no nos independizamos de España, si lo miramos desde ese punto de vista. Y agregar una cosa más, la palabra independencia quiere decir cosas diferentes según la época que estamos hablando. Independencia a principios del siglo XIX, por lo menos para algunos, porque había diferentes proyectos, pero para la población, para la gente que venía de tradiciones de tipo austríaca, de las tradiciones de los Habsburgo habían dado la posibilidad de defender los fueros, la autonomía, para la población que quería mantener sus tradiciones hispánicas, a diferencia de la élite más europeizada, para esa población que quería defender los fueros entonces y la autonomía, el proyecto independencia quiere decir una cosa, porque era potenciar y desarrollar lo que ya se venía dando. Cuando se funda Montevideo la funda Buenos Aires. ¿Por qué la funda Buenos Aires? Porque cada una de las ciudades y sus gobiernos tenían una enorme capacidad de iniciativa, de libertad. Entonces Buenos Aires discute la posibilidad de fundar Montevideo, la funda, y después se lo anuncia a la monarquía hispánica con toda la seguridad de que le va a confirmar que sí, que hicieron bien. Pero lo hacen por iniciativa propia. Entonces, ya había un desarrollo autonomista, y a medida que cada localidad iba creciendo, se le daba un superior estatus político y administrativo. La gente estaba acostumbrada a eso. Bueno, y bueno, entonces ahora, en principio del siglo XIX, logramos mayor autonomía, pero era el proceso que se venía dando. Para mucha gente, independencia era eso. Era más autonomía, o era también que en una situación de crisis institucional que estaba sufriendo la monarquía hispánica, según la tesis de Francisco Suárez, y ahí ojo porque hay dos cosas, está la tesis de Francisco Suárez y la máscara de Francisco Suárez, que es la máscara de Fernando VII, pero había mucha gente que, digo, defendiendo las tradiciones autonomistas, estaba convencida de lo que había planteado Francisco Suárez, es si el rey, por algún motivo, y no está en condiciones de gobernar porque, bueno, lo secuestraron, se lo llevaron para Francia, como había pasado en 1808. Entonces la soberanía retrovierte al pueblo. El pueblo puede organizarse en juntas, y esas juntas, en definitiva, defender la soberanía y defender a Fernando VII. Eso es una mentalidad de tipo autonomista, que era la que se venía dando con los Austria. Los Borbones son los que intentan imponer el centralismo, y eso es lo que genera la crisis. Bueno, todos esos elementos están en juego.
Y todo eso es muy español y todo eso es muy hispánico. No quiere decir que además no haya otras tradiciones. Está la tradición criolla, está la tradición indígena, está la tradición mestiza, y todos esos elementos van conformando nuestra cultura. Y todos esos elementos es lo que me permiten a mí ahora plantear: no nos independizamos, no, en el sentido de no nos separamos. Para nuestros antepasados, independencia era como mayor grado de autonomía, o era la posibilidad de, frente a una autoridad corrupta, que el pueblo asumiera la soberanía. Si ustedes se ponen, según Felipe Ferreiro, el historiador uruguayo Felipe Ferreiro, si ustedes se ponen a ver dónde se formaron juntas, eran aquellas ciudades en las cuales había denuncias de que los gobiernos o eran corruptos o eran afrancesados, eran sospechosos de connivencia con el extranjero. Ahí se formaron juntas, según Felipe Ferreiro. En las ciudades donde no había ese tipo de problema, siguieron gobernando las autoridades que estaban. En ese sentido, entonces, la palabra independencia. Ahora, después, independencia pasó a significar otras cosas. Independencia luego, a fines del siglo XIX, con la balcanización, independencia era separación. En el siglo XX, donde nosotros estamos en un mundo en el cual las potencias extranjeras cada vez adquieren mayor influencia y mayor pérdida de soberanía, independencia, bueno, tratar de mantener la soberanía del territorio, la libertad de los estados nacionales, significa diferentes cosas. Para la élite que quería hacer negocios con Inglaterra, que en definitiva quería decir la separación, ya con Francisco Miranda. Francisco Miranda ya desde el fin del siglo XVIII era un separatista, el separatismo existía, pero era la ínfima parte de la población. Bueno, para él independencia sí era separación. Hoy en día podríamos un poco reflexionar acerca de los problemas que tenemos en el mundo en el que vivimos y tal vez independencia sería otra cosa. Primera, segunda y tercera independencia. José Martí, su momento planteó tiene que haber una segunda independencia. Queríamos independizarnos de España, pero la cosa terminó, decía el cubano José Martí, la cosa terminó en la ocupación de Cuba por Estados Unidos. Así que bueno, en realidad tiene que haber una segunda independencia. Bueno, una palabra enormemente polisémica y que por lo tanto cuando vamos a hablar de ese tema y de la independencia del Uruguay tenemos que tener en cuenta. Uruguay también como estado tapón. El problema de la independencia del Uruguay, que es independencia con todas estas complejidades que dijimos, y el Uruguay en la Cuenca del Plata, como estado tapón, decía Metol Ferré. El Uruguay es la clave de bóveda de América del Sur y es el estado tapón. En el momento que ustedes saquen el estado tapón, o sea, el estado tapón deje de existir, Se desbordan todas las aguas que el tapón está taponeando y se produce la unidad definitiva de América del Sur. Quizá no solamente Uruguay es un estado tapón, si ustedes miran el mapa, unos estados se están taponeando a los otros, Paraguay es un estado que está taponeado por sus vecinos, Bolivia está taponeada por sus vecinos, no era así la construcción original antes de la balcanización. Bolivia es el centro minero de América del Sur, sin embargo no tiene salida al Pacífico y le costaría mucho tener una salida por el Río de la Plata, a pesar de que, por ejemplo, Uruguay se la ha ofrecido a través del puerto de Nueva Palmira, pero unos estados se taponean a otros. Y decía Metol Ferré, de pronto, quién sabe, la unidad de América del Sur depende del Uruguay. Tratemos de entender lo que es la independencia del Uruguay como problema, como problema y reflexión, y tratemos de entender lo que es la geopolítica que se impuso en la segunda mitad del siglo XIX con penetración de capitales británicos cada vez más evidente. Cuando Uruguay definitivamente se consolida como Estado, que es durante la segunda mitad del siglo XIX, se consolida como Estado, pero para insertarse en el mercado británico. Y además con gobiernos de tipo militarista. Y luego con gobiernos civilistas, pero elitistas, totalmente elitistas y vinculados con, tratando de insertar al país en el mundo británico. Creando una infraestructura que es una infraestructura creada por los ingleses. A principios del siglo XX, los frigoríficos, los ferrocarriles, el agua, los servicios, todo era de los ingleses.
aparece entonces la figura de José Valle y Ordóñez, digamos, tratando de impulsar un nuevo proyecto, digamos, entre comillas, independentista. Ahí aparecen las nacionalizaciones, las estatizaciones, el Uruguay se defiende. Pero luego viene la crisis de 1929, los acuerdos de Ottawa. Por los acuerdos de Ottawa de 1932, los países anglosajones se ponen de acuerdo para comerciar entre ellos, crear un espacio comercial común y dejamos de ser interesantes, dejan de comprarnos a nosotros nuestras materias primas. A partir de ese momento, solamente en los mercados anglosajones colocamos por cuotas y con los precios que nos fijan los países anglosajones en Chicago y otros centros donde se fijan los precios internacionales. Y a partir de ese momento aparece algo llamado deterioro de los términos de intercambio. Nuestras materias primas valen cada vez menos y son más difíciles de colocar. Y bueno, buscamos mercados en el resto del mundo. Tratamos de impulsar el multilateralismo. El Uruguay ha conquistado 140 mercados en el mundo para poder sobrevivir. Así que el tema que estamos tratando también tiene su actualidad. Y está sobre la mesa, acá estamos nosotros en Buenos Aires, venimos de Salto. La idea es traer este tema, que también es una discusión, y bueno, ver cómo podemos avanzar todos juntos, sabiendo que políticamente estamos separados, pero que tenemos una historia tan profunda que en realidad no estamos separados. La separación es artificial. Y la separación artificial se continúa profundizando a través de la globalización, un proceso de destrucción de nuestra cultura, no solamente de la cultura de élite, de la cultura popular. En lugar de la cultura popular nos está metiendo una cultura comercial. Bueno, ese es el gran desafío, eso es lo que está sobre la mesa. Y yo les voy a agradecer mucho su atención. Muy bien.